Díganme cómo se sienten de poder venir a cantar en las mañanitas.
pues nos sentimos muy contentos y pues muy orgullosos de poderle dar este gran detalle a nuestra patrona y pidiéndole pues que nos ponga donde hay más trabajo, no que nos dé, sino que nos ponga donde hay, que nosotros sabremos cómo hacerle para trabajar y darle las gracias por estar otro año más y poderle venir a las mañanitas y por lo todo lo más bonito que nos da. La verdad se me traba la lengua. ¿Cuántos años tiene usted viniendo a cantar en las mañanitas? Mire, para nosotros es el primer año como banda Tradición Sinaloense, pero anteriormente ya habíamos venido con otras agrupaciones, o a veces nos formamos matonas que le dicen aquí, o varios conocidos venimos a darle las mañanitas, pues ya son muchos años, y pues nos tocó estar aquí. Hay veces que no nos toca estar aquí, ahora que nos tocó estar aquí, pues no quisimos perder la oportunidad de venir a traerle sus mañanitas a la Virgencita. Gracias. Felicidades, diga. Gracias, diga, igualmente. No, pues la verdad que muy, muy contento, muy agradecido por estos años de trabajo. Más fuerte. Que muy contento y muy agradecido por estos años de trabajo, porque por estar aquí, gracias a Dios, todavía cantando. Y pues agradecido, aquí venimos a complacerla. Muy bien, ¿qué a complacerla. ¿Qué es lo que le piden a Santa Cecilia? Pues más que nada, trabajo, salud, lo más importante. Para poder hacerlo, armonía con los muchachos de la banda, que sigamos trabajando igual, contentos como hasta ahorita, amistad, bienestar para todos nuestros compañeros músicos. Nos da mucho gusto poder ver muchos músicos aquí que vienen y se reúnen aquí tanto. Y pues más que nada, trabajo pedir, trabajo es lo de todo. Pues, habiendo trabajo ahí todo. Muy bien, recuérdenme, ¿la banda? Banda Tradición Sinaloense. Mi nombre es Alexis, vocalista de Banda Tradición Sinaloense. Salud para la gente de Cómo No. Juan Daniel, Banda Tradición Sinaloense. Ánimo. Hasta luego, muchas gracias. Pues ya lo vieron, amigos, estamos aquí en este día tan especial para todos. Saúl Javier dice felicidades a todos los músicos del mundo y a uno muy especial, mi padre. Claro que sí, muchísimas felicidades a todas aquellas personas que viven de esta carrera tan bonita, tan agradable para todos nosotros, porque la música es un lenguaje universal. Lupita Sandoval, muchas felicidades, plebe. Cruz Sandoval también dice felicidades, Dieguito. Mari Mendoza dice felicidades, Dios los bendiga. Nancy Castellanos dice felicidades, please, por su talento. Claro que sí, muchísimas felicidades a todos los músicos que nos están viendo, a todos los músicos que vienen a celebrar este día tan especial. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Liberación Cristo Rey aquí en Mazatlán, Sinaloa. Marcelo Osuna dice el mariachi continental, que bien, sí, aquí está el mariachi continental, en unos minutos más va a empezar a tocar para poder alegrar esta misa tan especial. Hace unos minutos ya pudimos escuchar la banda Tradición Sinaloense que estuvo entonando las mañanitas y algunas otras canciones que le ponen vida y le dan muchísima alegría a este día. Entre las personas que vienen a misa, pues está aquí.
nos en sus comentarios desde dónde nos están viendo, si ustedes tienen familiares que son músicos, compartan esta transmisión para que más personas puedan ver la manera en que más presenta el día del músico, cómo vienen y le cantan las mañanitas a Santa Cecilia.
cada músico es ya que viene a darle su tributo, cantándole a Dios a través de Santa Cecilia. Santa Cecilia, que amó a Dios y le cantaba con el corazón. Santa Cecilia, que siempre oraba, entoró en su vida y siempre cantando salmos y cánticos al Señor. Un gran ejemplo que nos da Santa Cecilia para todos los músicos. Por eso en este día los músicos vienen aquí a rendirle este gran honor y tributo a Santa Cecilia. Y le da gracias y damos gracias a Dios por los grandes valores religiosos que nos han dejado todos y cada uno de los santos. Pedimos por el sindicato. Sindicato de Músicos de la Comisión de Trabajadores Mexicanos, sección 98, con su secretario. Hace 10 años que estoy yo aquí en esta parroquia, ya voy para 11, ya que han estado.